¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Ya llevo varios videitos por acá y hoy les quiero mostrar algo diferente que yo nunca he hecho. Saben que invento muchísimo con mi cabello, ahorita lo tengo claro, pero ven que tengo la raíz diferente color que el resto, está un poquito más naranja. Y bueno, es normal porque acá tenía decoloración y aquí no. Entonces vamos a inventar con algo que espero que quede bien. Así que vamos a ver qué tal queda este invento que he visto en varios videos y he visto varias chicas que lo usan. Yo es primera vez que lo voy a usar, así que no sé qué vaya a pasar. Pero bueno, tengo el cabello por lo mismo de la decoloración y así. No me lo he hidratado mucho estos días, así que lo voy a hacer con acondicionador. Entonces vamos a poner una parte del acondicionador, vamos a poner más o menos porque yo tengo bastante cabello, aunque no parezca, sí tengo mucho cabello. Y bueno, vamos a poner un poquito más. Igual, si no, podemos volver a mezclar, pero quiero mejor que sobre y no que falte. Entonces, porque me lo voy a aplicar en todo el cabello, sobre todo en la parte alta, ya que la parte de abajo la está más clarita, entonces no necesita tanto. ¿Y qué vamos a necesitar? Pueden hacerlo con champú o acondicionador. Yo en este caso voy a usar acondicionador, porque como les digo, prefiero hidratarlo mientras hacemos esto. Me lo voy a poner un poquito más. Esto yo lo estoy haciendo al ojo. Vi varios videos, vi varia información sobre esto, y ahorita le voy a hablar de la estrella de este proceso, que es la violeta de genciana. Esta la pueden conseguir en farmacias o en veterinarias, es para curar heridas, es bastante económica. Yo la he dejado destapada, la dejé destapada todo el día, ya lleva como 2 días destapada, para que se le vaya un poco el alcohol y entonces que no reseque tanto el cabello. Y bueno, vamos a añadir unas gotitas. Me voy a poner los guantes de una vez para no mancharme las manitos, aunque ya me cayó una gotita, pero no creo que sea tan difícil de salir, pero por si acaso. Voy a usar un gotero para ser más específica. Vamos a ver cuántas gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a agregarle 5 más. 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos ahora, ya tengo los guantes, ya tengo el acondicionador con las gotitas. Vamos a ver qué tal, qué color agarra. Ahí vamos viendo si está bien así o si le agregamos unas gotitas más. Hay gente que le ha quedado morado. Espero que no sea una decisión. Pero entonces prefiero ponerle menos gotitas y ver qué sucede. Bueno, no se ve tan morada la mezcla, yo solo quiero matizar, no quiero que se vea moradito, entonces no le voy a poner tantas gotitas. Y bueno, miren cómo se ve el cabello, para que veamos cómo va a dar el resultado y qué vamos a hacer. Pues una vez que lo mezclemos bien, miren cómo, qué color va dando. Este es el color que va dando, yo no le voy a agregar más goticas, prefiero que un poquito... Bueno, no sé cómo aplicarlo, pero ya quedar morada. Entonces, bueno, voy a ir aplicando en la raíz. Voy a aplicarlo en todo el cabello. Lo importante es que vaya agarrando todo el cabello, sobre todo en la raíz, que es lo que más naranja tengo. Entonces voy a ir aplicando por acá, por la raíz. Esto que va a hacer, va a ayudar a matizar el cabello. Y bueno, aunque sí dicen que seca un poco, yo no lo he probado, es la primera vez que lo estoy probando y lo estoy haciendo con ustedes. Es menos dañino que un tinte o que decolorar de nuevo. Entonces vamos a probar qué tal. Igual les voy a contar luego cuál es el resultado, si sí me secó mucho el cabello o si no me lo secó. Yo estoy aquí inventando esto con ustedes, así que el resultado lo van a ver ustedes al mismo tiempo que yo. Es primera vez que lo aplico y decidí grabarlo para que veamos juntos los resultados. Normalmente yo cuando me pinto me secciono todo el cabello y así, pero bueno, ahorita no lo estoy haciendo así, me estoy aplicando primero en la raíz, que es la parte que más quiero matizar. La de abajo ven que ya está más clara. Y
igual le voy a aplicar un poquito abajo. No tiene ningún olor, huele al acondicionador que es de coco. Por ahora no. ¿Y cuánto tiempo me lo voy a dejar? Yo me lo voy a dejar unos 15 minutos, por si acaso, para ver cómo va tornando el cabello. Vamos a aplicarlo en un mechón para ver si se ve, porque he visto algunos videos donde de una vez se ve cómo va matizando el color. Entonces vamos a aplicarlo en este mechón. Yo igual ahorita me lo voy a ir aplicando así por todos los mechones del cabello. Y bueno, chicas, yo me lo voy a seguir aplicando, chicos también, y estén pendientes que en el próximo video les dejo los resultados. Ok, me lo voy a dejar 15 minutos y en el próximo video vemos qué tal quedó.